Buenas tardes, amigos de la tribuna de Colchagua. 19 horas con 35 minutos y nos hemos trasladado hasta la comuna de Chimbarongo, sector de Pidiwinco, donde a esta hora se desarrolla un violento incendio forestal que ha convocado a prácticamente la totalidad del cuerpo de bomberos de Chimbarongo, además también de cuerpo de bomberos vecinos y apoyo aéreo. Nos encontramos, la verdad, en un sector bastante alejado de lo que es la ciudad de Chimbarongo en sí, a lo menos unos 35 minutos camino hacia la cordillera. Y la verdad es que las imágenes hablan por sí solas. Es un incendio muy, muy violento que puede ser apreciado desde distintos puntos de la comuna. Nosotros nos encontrábamos en San Fernando un poco más temprano y la verdad es que ya desde ahí se podía percibir esta gran pluma, esta gran nube de humo que a esta hora está sobre los cielos de los valles de Colchagua. La cámara ahí nos puede mostrar exactamente cómo esta pluma ha ascendido hasta la parte alta y es visible desde bastantes puntos de la comuna de Chimbarongo y también de alrededores. Un poco más a nuestra derecha tenemos algunos vehículos de los distintos cuerpos de bomberos que han llegado hasta esta hora a intentar mitigar la fuerza, el impacto, las llamas de este incendio forestal, porque la verdad el sector es de bastante difícil acceso. Lo fue para nosotros en un vehículo menor y por supuesto que para los vehículos grandes de bomberos es aún más complicado. Nos encontramos totalmente en vivo. Les ofrecemos disculpas si es que tenemos algún problema con la señal de internet, pero la verdad es que se nos fue bastante complicado tratar de encontrar un punto donde poder despachar hasta ustedes las imágenes que estamos llevando a esta hora en vivo a través de la tribuna de Colchagua. El apoyo aéreo ha sido incesante, ha estado por, ya podríamos decir, varias horas tratando de aplacar el avance de las llamas. Podemos ahí ver en las imágenes un helicóptero que traslada una bolsa con agua para poder ser vertido en uno de los flancos de avance de este incendio, justamente a la parte de abajo. Vamos a mostrarle a ustedes también el trabajo, la organización de, podemos ver a lo lejos gente de CONAF que por supuesto ya lleva bastante tiempo acá y de seguro están en labores de reorganización bien digo, para poder acudir nuevamente hasta un sector conflictivo de este incendio forestal. Las imágenes entonces del apoyo aéreo, múltiples aeronaves, hemos visto aviones dromader y también helicópteros, que hasta ahora, ahí podemos ver la imagen, al menos dos, y podemos ver a la distancia o escuchar a la distancia un tercero, que ya lo podemos ver que se avecina también, lo vamos a mostrar en las imágenes. Estos helicópteros que continúan trabajando de forma incesante para poder trasladar agua hasta este lugar. Es un sector bastante seco y, por qué no decirlo, también inhóspito. Bastante complicado para trabajar en lo que son materias de incendio. Vamos a tratar más adelante de tener alguna palabra de algún oficial del Cuerpo Bombero de Chimbarongo o de quien esté a cargo de esta situación, para poder preguntarle por cómo ha sido el desarrollo de esta emergencia y también las complicaciones que han tenido para poder llevar a ustedes, o sea, poder aplacar este incendio. Nos quedamos con la imagen entonces del apoyo aéreo que en estos momentos va camino a buscar agua hasta algún punto de la comuna de Chimbarongo para poder traerlo hasta acá. Son imágenes en vivo entonces, 19 horas con 39 minutos, desde el sector de Pidiwinco, comuna de Chimbarongo. Lo pueden ver ustedes en nuestro generador de caracteres, este
gran incendio forestal que hasta ahora se desarrolla en la comuna de Chimbarongo y que la mantiene con alerta roja. Incendio que, como les decíamos anteriormente, puede ser visto desde varios puntos de la comuna de Chimbarongo y también de alrededores. Volvemos a comentarles para quienes se están reintegrando, o mejor dicho, integrando a la sintonía de la tribuna de Colchagua. Nosotros nos encontrábamos en San Fernando junto a nuestro medio asociado ABC Emergencia, cuando nos dimos cuenta de que desde la misma comuna de San Fernando se podía ver ya la gran nube de humo que emana desde este incendio sector de Pidihuinco en la comuna de Chimbarongo, alerta roja por incendio forestal que es combatido por el cuerpo de bomberos local más unidades de cuerpo de bomberos vecinas que hasta hace poco al menos han continuado siendo despachadas hasta este lugar. Los dejamos con imágenes del incendio y esperamos volver a tomar comunicación nuevamente con ustedes para poder llevar alguna palabra de quien esté al mando de las labores de extinción de este gran incendio forestal en la comuna de Chimbarongo.